Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy vamos a empezar a dar inicio este viernes bastante tempranito el día de hoy. Más a la tarde vamos a tener otro video también que ya está programado para subirse al canal. Y primero vamos a empezar la Copa Meteorológica. Gente, vamos a ocupar a Ludicolo con los básicos de Hoja Afilada con Rayo Hielo y con Energibola. Vamos a llevar a Kindra con los básicos de Drago Aliento, con Octazuka, que es Pulpo Cañón, y con Cometa Draco. Y vamos a llevar en el back también a Blaziken con Contraataque y Doble Ataques de Fuego, Blaze Kick y Anillo Ignio. Lo cual lo recomendado realmente por lo que viene siendo Pivipox sería con Blaze Kick y con Brave Beard, que si no estoy mal creo que Brave Beard tiene que ser Legacy, si no estoy mal, no tiene que ser Legacy, es un ataque normalito, se le puede poner a cualquier Blaziken. Y si Kindra vendría siendo nuestro cambio seguro. Gente, vamos a dar comienzo a las peleas. Ya vemos acá que Primarina nos debilita a nuestro Blaziken. Primarina nos complicaba ahí un poco la existencia. Tuve que tirar al Blaziken porque resiste de cierta forma bastante bien los encantos de Primarina. Después, en una serie de cambios, le tiramos al Kindra y vamos, ya que los básicos le saca bastante ese Vaporeon, y digamos que Vaporeon no nos hace demasiado daño a nosotros, más si le bajamos el ataque como es en este caso. Vamos a dejar estar pasando todos los ataques de Vaporeon, no hace falta escudar en estas instancias, tenemos escudos, el oponente tiene uno, estamos bastante bien. Y una cosa que también quiero aclarar es que mi Ludicolo no está a tope, digamos que está a 100 XL aproximadamente de tenerlo al máximo rendimiento. Aún así, el Ludicolo hace bastantes estragos. Acá vemos que ya full básico nos terminamos bajando al Primarina y así es como dimos vuelta la primera peleita. Ahora vamos a empezar con la mejor pelea del video, gente. Empezamos Ludicolo contra Freddy, cambia Charizard, nosotros le cambiamos a Kindra y ya está. Fin de la pelea, fin de la discusión, pero fin de todo, gente. Se terminó la pelea, fue espectacular y por eso al final del video los voy a dejar con dos combates extra. Empezamos con la tercera pelea, Palkia versus Ludicolo, lo cual acá este Palkia tiene Garra Dragón, el ataque básico de dragón, ahora mismo no me acuerdo cómo es que se llama. El otro tenía Drago Aliento. Lo cambia al Blaziken, nosotros le cambiamos al Kindra, nos tira una onda certera, nos debilita al Kindra, lo cual yo pensé que iba a ser baiteo, no lo fue. Error mío, no importa, entramos con nuestro Blaziken, lo terminamos bajando a básicos, ambos con un Pokémon menos y dos escuditos. Nos tira al Swampert, lo cual acá vamos a tratar de conectar un Anillo Ignio al rival, y así fue que le sacamos más de la mitad de la vida al Swampert. No sé si es tan útil o tan factible llevar pájaro osado, sinceramente. Si alguien lo probó con pájaro osado, por favor dígamelo en los comentarios. Yo no lo probé, lo llevé con doble cargado de fuego porque no le quería sacar Anillo Ignio, sinceramente, a mi Blaziken. Y acá vemos que le tiramos un rayo hielo a ese Palkia, lo cual ya los básicos simplemente le hicieron bastante daño y se llevó un escudito para la próxima temporada y nosotros nos llevamos dos. Damos comienzo al cuarto combate del video, Ludicolo contra Gyarados, gente. Acá nos vamos a quedar ya que tiene los básicos de cascada, pero hace un cambio a Alabamasnow. Nosotros le cambiamos al Blaziken, en los cuales los contraataques de básico a Alabamasnow le saca bastante vida, ya casi lo dejamos a la mitad. Simplemente con eso, miren eso, le sacamos un montón de vida. Acá vamos a dejar pasar los ataques, ya que resistimos los ataques tipo hielo y nos terminamos farmeando a Alabamasnow. No va a llegar a tirar otro ataque y ya tenemos un anillo ignio y medio para tirarle a lo que sea que haya entrado. Entró el Gyarados y miren la cantidad de vida que le sacamos. Y a ver, si hubiera sido pájaro osado, creo que lo hubiera debilitado, sinceramente. Pero acá lo que queremos hacer nosotros es entrar con Ludicolo para farmear, gente. Así es, vamos a dejar aguanta pasar el triturar, lo cual lo resiste bastante bien. Nos baja la defensa, nos cambia a lo que viene siendo el sapo. Le cambiamos a Kindra, ya con los básicos le sacamos muchísima vida. Esto sea ventisca o sea meteorobola, va a hacer que lo aguanta Kindra bastante bien. Le tiramos un pulpo cañón para ver si le podemos baldear un escudito, lo cual no le baldeamos el escudito, pero le bajamos el ataque drásticamente. Nos va a tirar una meteorobola, no le saca nada al Kindra y acá ya el oponente decide rendirse porque ya vi que no tiene oportunidad alguna de poder ganar la pelea. Y como ven, yo no juego demasiado Ultra League, sinceramente tengo 441 victorias solamente a comparación de lo que es Super, juego muy poco la Ultra League. Acá empezamos Ludicolo en la quinta pelea contra Lapras, lo cual lo llevan con pistola de agua. Creo, no sé si es mejor llevarlo con
con lo que viene siendo el ataque de hielo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el ataque. Que bueno, no, acá en Pidipok lo recomiendan con Water Gun, sí, con pistola de agua. Y resistimos el cabezazo de una forma bastante, bastante bien con Ludicolo, ¿eh? Aguanta muy bien el mariachi, me encanta Ludicolo. Acá vemos que tras una serie de cambios terminamos Blaziken contra lo que viene siendo Poliwrath. Tenemos el combate un poquito complicado, tiene la triple agua, quiero decir, porque si no cambió el Lapras al instante que vio el Ludicolo teniendo Water Gun, algo me dice que tiene la triple agua por ahí atrás. Le vamos a conectar un Blaze Kick. Ya con esa cantidad de vida vamos a dejar morir a Blaziken. Ya hizo lo que tenía que hacer, que fue debilitar bastante al Poliwrath, que me podría llegar a complicar un poquito por el posible puño dinámico. Tiene una mano atrás, pero no pasa nada, ya que con Kindra, al ser agua, resiste de forma neutra, digamos, la meteorobola y no nos hace tanta vida, no nos saca tanta vida. Acá simplemente vamos a dejar pasar la segunda meteorobola guardando el último escudito. Le vamos a tirar un pulpo cañón tratando de quitarle el último escudito, y así fue, le quitamos el último escudo. Y acá, si no descarga energía, va a ser que llegamos a otro pulpo cañón. Lo dejamos pasar ya que tenemos el Ludicolo atrás con bastante energía, nos los podemos farmear tranquilamente. Vamos a ocupar el escudo, obviamente, porque si no nos va a debilitar, o quizás no, pero aún así nos hace el cambio al Poliwrath. Acá yo le quise tirar una meteorobola a la Abomasnow, pero nos hace el cambio. Y acá ya igual ya estaba bastante ganada. La Abomasnow no tenía absolutamente nada de energía para tirarnos, así que ya está, ya fue ganada. Y nos llevamos un 5 y hermoso 5-0, gente. Fue nada, estoy contento con esta victoria. Está bien que las peleas son de rango 18, digamos que los oponentes que hay acá a estas alturas de la temporada no son los mejores, pero aún así salieron muy buenas peleas. Ahora vamos con las dos peleas bonus, los cuales son Ludicolo versus Primarina. Nos cambia al mono, nosotros cambiamos a Kindra y lo lleva con golpe roca. No sé por qué sinceramente lo lleva con golpe roca, no sé si Pidipok lo recomienda así o el chabón simplemente flashó y lo tiró con golpe roca. Pero bueno, acá vamos a tirarle un pulpo cañón, lo debilitamos, ambos tenemos dos escudos, a mí me quedan los tres pokémones, a él le quedan dos Pokémon. Vamos a ver qué nos contesta con Primarina, nos baja al Kindra con un básico y le tiramos obviamente al Ludicolo, que acá lo vamos a terminar farmeando, gente, no va a llegar ni a tirar un cargado. Y ya entrando el Warren le vamos a tirar una energibola, que acá vamos a ver si es que lo escuda o no lo escuda. Lo escudó perfecto, gastó su primer escudito. Nosotros cambiamos al Blaziken, ya que resistimos bastante bien los carámbanos y los ataques básicos de Warren. Lo que sí, acá cubrí por el posible terremoto, le tiramos una patada ígnea y tratamos de conectar. Y no conectamos, gente, lamentablemente. Pero ya con los básicos simplemente estamos haciendo bastante daño. Nos tira otro carámbano, cubrimos simplemente por las dudas y para finiquitar el combate le vamos a tirar una patada ígnea y chau chau para tu casa, morcita. Y ahora vamos con la última peleita del video. En rango 18 nos tiran a Jellicent, nosotros empezamos obviamente con Ludicolo nuevamente. Y acá no sé qué quiso hacer el rival, sinceramente. Se va a ir a full, ya se los spoileo, se va a full rayo burbuja este Jellicent. Y la verdad que no va a llegar a cambiar. Yo lo único que voy a hacer va a ser dejar pegarme y debufearme todo el tiempo. Total, me va a estar dando cada vez más energía a la vez que me está debufeando. Aunque bueno, hay un límite de 100 de energía, no podemos farmear infinitamente. Igual ya con los básicos lo terminamos bajando al Jellicent. Y acá vamos a descargar la energibola, lo que sea que haya entrado, que es un Slowbro nada más y nada menos. Le tiramos un excelente, le ocupamos el primer escudo, hacemos el cambio a Kingra para reiniciar el tema del debuff. Y tenía la triple agua, gente, tenía la triple agua nuevamente. Acá nos va a tirar un puño hielo, lo cual lo vamos a resistir bastante bien, no hace falta escudar. Vamos a ir por el baiteo, gente, vamos a tirarle el pulpo cañón a ver si por lo menos le quitamos un escudo. No le quitamos un escudo, pero le bajamos el ataque. Acá también vamos a dejarlo pasar ya que nos mostró que tiene puño hielo, no nos va a sacar nada ya con el ataque debufiado. Le vamos a tirar otro pulpo cañón. Acá vamos a llegar a conectar o quizás no. Conectamos, pero aún así no lo terminamos de bajar. Acá, bueno, ya Kindra hizo todo lo que tenía que hacer. Nos tira otro puño hielo, lo cual tampoco nos va a debilitar ese puño hielo. Hacemos el cambio Ludicolo, farmeamos un basiquito en él. Entra con lo que viene siendo el Slowbro, le tiramos una energibola, así quitándole el último escudito, porque si no es chau chau para tu casa y GG. Y acá nos termina bajando a básicos. Tiene mucha, pero mucha energía ese
Es Slowbro, farmeó demasiado, no tiró ni un cargado, recién ahora tira el primer cargado, por eso es que le tiramos a Kindra, para ver si es que lo conectamos y nos lo conectamos, gente. Acá llega a tirar otro cargado, pero ya teniendo un escudo es un GG para nosotros, gente. Tenemos la victoria de este lado. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que tengan un excelente viernes, gente. Buen fin de semana y nos vemos un poquito más tarde con el próximo videito. Los quiero mucho. Recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.